Vamos a ver si puedo avanzar así. Me falta un montón, está difícil. Bueno, vamos de a poquito. Bueno, estamos en problema, Bueno, estoy pensando que si me hago para atrás y tengo la suerte de mandarla por acá, por afuera del camino, que está duro y justo me da, evito la curva esta que está toda llena de arena y voy por acá. Está muy feo, sí, pero está duro. Pero el tema es meterla acá, Voy a tratar de hacer lo posible. Voy a bajar esto y a ver si la puedo meter para atrás y mandarla acá. Una vez que suba acá, ya está. Bueno, vamos a ver. Bueno, voy a tratar de ir para atrás lo que pueda, hasta donde esté más o menos lindo, y tratar de encarar para acá. Vamos, onda, vamos. Vamos. Vamos que sale, Vamos, vamos. Vamos que va a salir, Bueno, ahora la hice para atrás de nuevo. Puse unas piedras, pero mucho más grandes. Más grandes, más gordas, para que vayan para abajo y hagan buen pie. Bueno, voy a intentar de nuevo, Ojalá que pueda. Vamos, onda, vamos. Vamos a salir. Thank you.
Pasaron dos camionetas y no me vieron. Dos camionetas pasaron y no me vieron. A escasos 80 metros más o menos. Pero voy a salir, ¿eh? Tengo que tomar por acá, por la parte más dura. Solo tengo que subirla acá. Lo que pasa es que es todo... Es en subida. No es mucho, pero es subida. Y eso es lo que le cuesta. Vamos a salir, vamos a salir. ¡Salió! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Vamos, onda! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Ah! ¡Qué duro! ¡Qué difícil! ¡Ah! Bueno, ahora espero salir esta parte, ¿eh? ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Sonda va a salir de aquí, eh! ¡Ah! Me queda todavía un pedazo del camino, pero no, no, no es como esa curva, ¿eh? Bueno, estuve limpiando un poco el camino por donde va a venir sonda, por acá, sacando un poco de piedras sueltas, que es lo que me dificulta el camino, ¿no? Acá limpié un poco también, para que encare esta parte que está suelta también, no como esta, claro, por la que venía, sino está un poco, un poquito más firme, pero bueno, para no
para no estancarme acá otra vez, bueno, puse estas ramas aquí. Y bueno, la idea es encarar, voy a encarar en primera para no venir segunda y frenarme y meter primera otra vez. Va, no sé, no sé, es que ya no sé qué hacer, pero bueno, vamos a ver, vamos a salir, vamos onda, vamos, vamos. Vamos, onda nomás, vamos. Ya está, ya está. Estaba un poco. Pensé que me quedaba, pensé. No, no, pero pasó, pasó. Ya está, ya está. Esto que queda. Ya, sí, es suelto, pero no, vamos a. Salimos, salimos. Grande, onda, grande. No voy a negar que me asusté, que en un momento estuvo complicado, nervioso. Grande sonda, grande, grande, grande. Estoy muy contento y orgulloso. Vamos, salgamos de aquí, salgamos, vámonos. Bueno, y fíjense lo que encontré aquí. Esta tremenda máquina. No esta, sino esta. Esto sí es una máquina. Al final hizo el mismo camino que podría haber hecho esta, Grande sonda, Grande, grande, no me dejó. Esta sí es una máquina, Ah, fue un momento complicado, momento bravo, pero bueno, para aprender y no. Lo que pasa es que me di cuenta cuando pasé. Ese banco de arena que tuve, iba en bajada y tuve que, me frenó y tuve que poner primera. Ahí me di cuenta de que iba mal, Ahí me di cuenta que, pero ya había pasado esa parte fea, Porque iba embalado, entonces bueno, es para tener en cuenta, para frenar, caminar un poco, fijarse cómo está el camino, si uno, ir despacio, ¿no? Como iba en bajada, iba rápido y bueno. Me embalé y bueno, pero hay que tener mucho cuidado porque podría no haber salido, podría no haber salido y hubiese tenido que hacer noche ahí, no sé. Como vieron, a 80 kilómetros pasaron dos camionetas, no me vieron. Bueno,
De todas maneras, no era algo terminal, pero podría haber sido, ¿no? Y entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Fijarse bien, ir más despacio, caminar. Suelo hacerlo a eso, ¿eh? Me paro, veo el camino como está más adelante y después sigo. Pero bueno, no la vi venir, digamos. Entonces, bueno. Pero hay que tenerlo en cuenta para la próxima. ¡Grande sonda! Vamos, vamos. Vamos que tenemos que volver antes que se haga la noche, ¿eh? Queda poca luz. Una hora a lo sumo. Y estoy bastante lejos todavía, ¿eh? Vamos. Qué día, ¿eh? Wow, estoy muy cansado. Me he tomado un café nada más y un sanguchito y nada más porque, no sé, estoy muy cansado. Quiero acostarme porque ha sido largo el día. Qué linda aventura, ¿eh? Bueno, pero para tener muy en cuenta cosas que no pueden volver a pasar, hay que mirar bien el camino, llevar agua, todas esas cosas, ¿no? Y eso que estaba pensando, digo, voy a llevar agua y después me terminé olvidando. Bueno, son cosas que hay que pensar bien antes de salir, hay que armarse bien. Bueno, y ahora a dormir, a descansar porque mañana vienen los chicos a la escuela. Acuérdense que esto es una escuela albergue y es por eso que me quedé al final porque yo venía por un par de horas nada más a este lugar y fíjense cómo son las cosas que me termino quedando porque quiero conocer a estos chicos, quiero conocer a su directora o su director, no sé qué tendrán. Me dicen que a partir del mediodía vienen los chicos. No sé si los directivos o los maestros ya estarán en la mañana. Bueno, estoy contento por eso y estoy un poco ansioso de conocer a estos chicos y a toda esta gente. Así es que nos vemos mañana. Día, ¿cómo están? Bueno, acá me ven trabajando. No, me puse a lavar un poco lo de ayer que quedó, lo lavé al final en esa acequia que no venía muy limpia el agua. Y bueno, ahora le quise dar otra lavada a esto porque no había quedado muy bien. Y espera todo esto. Un montón de ropa. Y la verdad que tenemos un día hermoso, ¿eh? Fíjense. Bueno, ahí está sonda. Ahí tengo el saco de dormir que se está ventilando. Y el sol por acá, fíjense. A pleno, ¿eh? Así es que lindo día el de hoy. Bueno, me voy a poner a lavar esto. Porque esto fue todo lo que traía ayer. Eso quedó con toda la tierra y todo, quedó. Bueno, ya venía medio sucio igual. Así que bueno, voy a aprovechar este sol que tenemos hoy. Y para a ver si se seca. Los chicos vienen al mediodía. Los chicos de la escuela albergue. Y para eso estoy aquí, para eso me he quedado. Este es mi tercer día aquí. Venía por 2 horas nada más. Y este es mi tercer día. Porque cuando me entero de acá hay una escuela albergue, me quise quedar hasta el día lunes.
para conocer los chicos. Bueno, y además el lugar aquí. Pero creo que de eso se trata el viaje, de conocer a la gente, de cómo viven, de por qué están acá, por qué es albergue, por qué se quedan por la semana. Bueno, eso vamos a estarlo averiguando más tarde, sobre el mediodía. Ahora, a lavar. Se peinaba el garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la Gardas de Lid. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol, el veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un si bemol de Jambrel conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York, la más sombra de los limoneros, la estatua de la libertad. Pero en Desolation Room, la sirena de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel es afino un argentino. No hay más ley que la fiebre del oro en las minas del rey Salomón. Bueno, estaba pensando en lo de ayer, ¿no? Primero por lo de la trampa, con este animalito que inofensivo para mí, ¿no? Pero por ahí, para la gente de acá, no es así. Lo tuve que entender después que lo hablé con varias personas, inclusive anoche lo estuve hablando con Ricardo, con el encargado de acá del camping, que no grabé porque no tenía batería. Y también me dijo exactamente lo mismo, que le ponen trampas para que no le maten las gallinas y los animales domésticos, ¿no? Así que bueno, eso por un lado, tenía que tratar de entender eso, que vivir acá no es fácil, que para saber esas cosas hay que estar acá, hay que vivir acá, hay que ser del lugar, porque si no es difícil entenderlas. Bueno, como les decía, eso por un lado, y por otro lado, lo que pasó ayer con Sonda, que nos quedamos estancados en este arenal. Bueno, un poco por mi culpa. No, un poco no, fue toda mi culpa, porque por no bajarme y mirar bien. Bueno, son cosas a tener en cuenta y aprender, ¿no? Muchas veces por querer llegar a un lugar, como en mi caso ayer, que quería llegar al río. Quería llegar a ese lugar y bueno, casi la cago, ¿eh? Bueno, así es que, pero bueno, fue un día agitado el de ayer, ¿eh? En todos los sentidos, emocionalmente hablando. Otra de las cosas importantes que les quería decir.